Hoy presentamos Números Rojos. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Este tema de los números rojos, ya saben ustedes por qué es, por esta diferencia que ha ido perdiendo sistemáticamente Sebastián Vettel en la lucha por el campeonato contra Lewis Hamilton. A veces por culpa de Vettel, a veces por culpa de Ferrari, sabiendo todavía que Ferrari tiene margen para recuperarse y sobre todo que tiene auto para hacer lo que es lo más importante. Sin auto, ninguna esperanza podría entrar o caber ahora en el corazón de los tifosi de aquí al final de la temporada. Muchos preguntan, ¿puede recuperarse Vettel? ¿Lo puede superar a Lewis Hamilton? Creemos que sí, por lo menos yo pienso que sí, que lo puede hacer. Se tienen que dar varias cosas. No cometer errores, que Hamilton, bueno, no pueda ganar carreras en las próximas. De hecho, ha ganado algunas carreras que no tenía que ganar, pero por todo lo que pasó lo hizo. Y ahora es el turno para que Ferrari no se equivoque más, ni sus hombres, los hombres de Ferrari, tampoco lo hagan. Hay mucho para hablar, mucho para comentar. Hay un silencio que hace un sonido extraordinario, que hace mucho ruido, es el silencio de la escudería Ferrari, que todavía no anunció a su piloto número 2, podemos decir, el que vaya, o si se queda Kimi o si va Charles Leclerc. Estamos con Adrián Puente, con Chacho López y, como siempre, con muchas notas para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de este mundo maravilloso de la Fórmula 1. Adrián, bienvenido. Hola, Fer, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿No? Como el año pasado, Singapur puede ser una frontera desde el punto de vista de Ferrari. ¿Hacia el éxito o hacia el fracaso? ¿Hacia la victoria o hacia el abismo? Recuerden el golpe del año pasado que prácticamente los sacó de combate. Yo creo que la primera batalla que tiene que lidiar el equipo es calmar las ansiedades de Vettel. A jugar por lo que pasó en Monza, la carrera no se va a definir en la primera curva. Singapur es larguísima, Singapur es tortuosa, en Singapur puede pasar cualquier cosa. En Singapur siempre está anunciado lluvia y nunca llueve la noche, llueve durante el día. Singapur es la carrera de la asfixia, o sea, definir la carrera en la primera curva sería hasta inapropiado para un piloto de las características de Sebastián Vettel. Por eso me parece que es la primera batalla. ¿Puede darlo vuelta? Y técnicamente podríamos pensar que sí, por la Ferrari que tiene, pero son números. Y los números los maneja un ministro de Economía. Y el que tiene que administrar todo, que son 30 puntos de diferencia, es Lewis Hamilton. Lewis se sienta y espera a ver qué pasa, porque se hace una diferencia considerable en el medio, ¿no? Así es. Bueno, lo tenemos también a Chacho López en el programa. Chacho, bienvenido después de un par de shows que no estabas, pero felicitaciones también por el gran trabajo en Spa y en Monza. Otra vez, Chacho, aquí en el show. Muchas gracias, Fer. Un gusto trabajar ahí con todo el equipo en las carreras y la verdad muy, muy edificante. Saludos, por supuesto, a Juan, que ya estará en Singapur. Y la verdad creo que esta es una carrera emblemática para Ferrari y para Vettel, más allá de lo que ha pasado en otros años, por lo que tienen que recuperar del año pasado. Me parece que queda una deuda pendiente por el incidente de la carrera del año anterior. Y esto sumado a lo que vimos en el Gran Premio de Italia, en donde yo sigo pensando que algo se rompió, que ya la relación entre Vettel y Kimi Raikkonen de aquí en adelante no será la misma. Viene, como dice Adrián, una misión primordial, que es la de recuperarse a sí mismo en estos tiempos de tormenta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los primeros episodios post-Marchione, es decir, después de este hombre que hizo tanto para avivar a la escudería Ferrari, y también estamos viendo a una nueva dirigencia que, bien a bien, me parece, todavía no acaba de tomar las riendas cuando ya tiene un problema mayúsculo, que es esta decisión que tú comentabas, Fer. Renovar o no renovar, o anunciar lo que está ya pactado sobre el tema de Kimi Raikkonen y el futuro del segundo piloto para el año que entra. Me parece que son temas muy delicados, me parece que son momentos muy delicados y se vienen en una carrera que siempre resulta ser una trampa para el que no la toma con calma y para el que no la toma con una visión de largo plazo. Así es, una carrera difícil, ya lo decía también Adrián al comienzo, una carrera la de Singapur con mucha humedad, con mucho calor, larga carrera, prácticamente 2 horas, siempre con las paredes allí, a milímetros, a centímetros nada más de donde pasan las ruedas de los autos. Por eso es muy peligrosa, ¿no? Porque cualquier mínimo error se paga carísimo en Singapur, que tiene una gran historia que vamos a repasar también aquí en este show de la Fórmula 1. Pero qué cosa, y ya entramos con esto que decía Chacho también sobre Singapur y lo que agregó Adrián en el comienzo, entramos al desarrollo de la primera noticia que queremos hablar, no sé si para polemizar, pero a mí me llama, Adrián, Chacho, muchísimo la atención, pero muchísimo la atención esta postergación en el anuncio de quién
va a ser el piloto Ferrari que va a acompañar a Vettel en la próxima temporada. Y uno tiene derecho a preguntarse qué es lo que pasó, porque casi todo el mundo sabe, porque ya trascendió, que cuando estaba Marchione, aparentemente el piloto iba a ser Leclerc. Tal vez dicen que hay hasta un contrato firmado. Entonces, si no lo anuncian, uno tiene que pensar que están tratando de deshacer lo que estaba hecho. ¿Entienden, no? Ese jueguito de deshacerlo de Leclerc para que se quede Kimi, que hizo una gran temporada. La gente quiere que se quede Kimi. El futuro es Leclerc. Qué difícil, ¿no? Es difícil, pero es difícil además cuando faltan 7 carreras y hay mucho en juego todavía. Me imagino un escenario de Ferrari anunciando algo para un lado o para el otro y convivir con una tortura política después de la decisión. Y donde todavía el campeonato está en juego y tal vez los corra del eje. Me imagino. Sobre todo, y más aún, si el piloto no es Raikkonen para el año que viene, si es Leclerc. ¿Qué Raikkonen tenés para las próximas 7 carreras, formalizada su desvinculación hacia fin de año? Y si en definitiva, tal vez los pilotos ya lo saben, porque eso no lo tenemos claro, tal vez lo saben y no lo oficializan, y digo, por lo menos evitan el asedio periodístico ya con el anuncio formalizado. ¿Se entiende, no? Abrí todos los escenarios, pero me parece, de todos los escenarios que hay, Ferrari está optando hasta el momento, y porque está el campeonato en juego, de mantener una tensa calma y no sacar el foco de lo deportivo, ¿no? De cualquier manera, Chacho, me parece, por lo menos por lo visto en años anteriores y por toda esta presión política, burocrática que hay en Ferrari muchas veces para resolver los temas, es que esto no es bueno lo que está pasando. Las reglas tendrían que conocerse rápidamente para que todos sepan cómo trabajan de aquí a fin de año, y si tienen que corregir algo, que lo corrijan, y si no, que lo dejen como lo quería Marchione y lo anuncien de una vez, porque esta incertidumbre me parece que les hace mal a todos. Sí, y sobre todo pensando en este tema de lo que dices, la presión tan fuerte que hoy existe sobre Vettel, que está peleando el campeonato, sobre la escudería, que tiene que hacer, como decías, estos números rojos, convertirlos en números negros en todas las carreras que resta del campeonato, y esperar además a que falle en algún momento la confiabilidad de Mercedes para poder igualar sobre esos 30 puntos que hay ahora de desventaja. A mí me parece que esto tiene una explicación, por lo menos velada, que es el tema del bajo perfil que ha manejado desde principios de año y tal vez un poco desde el año pasado Mauricio Arrivabene. ¿Por qué? Porque este mantener las cosas en el fuero interno de la escudería es lo que a él le ha resultado un poco más productivo cuando vienen las desconcentraciones, cuando vienen los desaciertos, y me parece que en eso está girando un poco esta situación. Tiene mucha razón Adrián, por lo menos sería bajarle un poco el tema periodístico a una escudería que lo detona de una forma inimaginable, sobre todo en Italia. Y esto, creo yo, también está de alguna forma repercutiendo en el sentimiento interno del equipo. Hoy no vemos un Ferrari como era al principio, con cánticos, con muchas cosas que giraban en torno al liderazgo que ejerce Sebastián Vettel. Hoy lo vemos un poco distraído, un poco impreciso en algunos momentos, a pesar de que tiene un trabuco. Es un equipo que ha mejorado al punto de que hoy supera prácticamente en cada pista que separan a Mercedes. Sí, esa es la esperanza que despierta Ferrari, ¿no? Con los tifosi y con su propia gente también, y con la prensa, ¿por qué no? Porque uno ve que este es el mejor auto que hay ahora en la grilla de partida. No le lleva mucha diferencia a Adriana Mercedes, es poquita la diferencia. Uh-huh. Hamilton está siempre cerca, Hamilton está tal vez en su mejor momento de maduración, ¿no? Como piloto, como persona, con la edad que tiene, con la trayectoria que tiene y con la tranquilidad que está afrontando cada carrera. Y sin dudas, lo demostró Monza, donde el porcentaje de influencia de la conducción de Hamilton se incrementó radicalmente. O sea, si el piloto siempre tiene un 40% o un 50%, me parece que lo de Hamilton en Monza fue un 70%, ¿no? Su nivel de conducción fue extraordinario y humillante, incluso para el equipo Ferrari en su conjunto y para lo que fue la pelea mano a mano con Sebastián Vettel. Pero por eso digo, la primera batalla que tiene que pelear Ferrari son las ansiedades de Vettel. Sí. Más para las características de la carrera que se viene. Y además, ¿no? Creo que tiene que poner la cabeza en el congelador Ferrari, porque tiene que resolver si le conviene a Raikkonen, por qué le conviene, y si le conviene el Leclerc, por qué le conviene el Leclerc. Y lo tiene que afrontar más allá de lo que piense la mayoría de la gente, porque a veces los fans, con todo derecho, quieren a un piloto, y está bien, es perfecto, ese es el juego de la Fórmula 1 y de todos los deportes, pero a veces el piloto que le conviene al equipo es ese o es el otro. Uh-huh. En este caso, lo que hay que analizar es esto: Raikkonen está en un gran año, ¿quién puede negarse a eso? Viene con muchísimos podios, con grandes actuaciones, debería haber ganado la última carrera, ya saben ustedes lo que pasó, no lo vamos a refrescar acá, está en una gran temporada, pero la pregunta es,
Raikkonen, ¿lo está ayudando a Vettel para el campeonato? No, Bottas lo está ayudando a Hamilton. Como lo ayudó el otro día, sin tener chances de ganar, Valtteri Bottas le arruinó la carrera a Kimi Raikkonen. Le arruinó la carrera y le arruinó parte de las gomas, que llegaron tan mal por el amague y por lo que hizo Valtteri Bottas también. Las gomas se calentaron, en fin. Así se trabaja en juego de equipo. Cuando estaba Schumacher, se sabía, Schumacher era el 1, Barrichello el 2. Se fue Barrichello, Schumacher era el 1, Massa el 2. Pero estuvo siempre claro el tema. Si es que lo quieren ganar, si no, no es que no lo quieran ganar, digo, pero si no, no lo van a poder ganar. Porque en Mercedes, el 1 es Hamilton, el 2 es Bottas. Y así corren, así trabajan, y Bottas le hizo perder, lo recuerdan, ¿no? 4 segundos en una persecución con Lewis Hamilton, que Hamilton se le acercó, y después fue mucho más fácil poder superarlo. En este juego de las ansiedades me pregunto si Ferrari anunciara algo, para un lado o para el otro, cómo esto rebota en la cabeza de Vettel. Si porque va a continuar con Raikkonen o porque cambia de compañero de equipo el año que viene. No solamente por eso, es suficientemente profesional como para que a Vettel esto no lo descomponga de alguna manera. Pero es un poco el entorno el que lo va a llevar a correrse de la pelea por el campeonato. Imagínense el asedio de preguntarle todo el mundo a Vettel qué opina sobre la continuidad de Raikkonen o el desembarco de Leclerc para el año que viene. Y es una situación donde me parece en este momento por lo menos Ferrari debería evitarse, con todos los líos que tiene la pista, ¿no? Bien, aparece en escena, por lo menos para Singapur, para esta carrera puntualmente, un tercer jugador. Ya no son Ferrari-Mercedes, Mercedes-Ferrari. Aquí asoma Red Bull también, con posibilidades de ganar, con posibilidades, si no le gana Ferrari, de ganarle por lo menos a Mercedes. Eso puede ser bueno para Ferrari, pero lo tienen que aprovechar. Vamos a hacer, o vamos a mostrarles una comparativa de lo que fueron Ferrari y Red Bull en la lucha en 2017. Recuerden que estaba Mercedes atrás de ellos, ¿eh? Mercedes no podía, entre comillas, ganar esa carrera. Por todo lo que pasó, la terminó ganando Hamilton, se acordarán, ¿no? A muchos les duele, pero veamos esto. Vettel, Verstappen, comparativa, Adrián, Chacho, muy interesante de, esta es la Q3, ¿no? De lo que puede ser también este año con estos dos que son candidatos. Para quien no recuerda el dibujito de Singapur, miren la tortura de la que hablábamos, ¿no? Donde son muy pocos los lugares donde se desarrolla velocidad. De hecho, después de la curva número 5, lo que viene ahora es el lugar donde hay el tramo más largo, que permite la unión de la curva 5 con la 7, pero después de ahí es curva contra curva, es un 8, en definitiva, prácticamente este circuito, donde en la inmensa mayoría de los sectores ganaba Ferrari el año pasado. Así todo, Chacho, hace poquitas horas la gente de Red Bull reconoció que este fin de semana pueden estar unas 3 décimas, entre 3 y 4 décimas, atrás de Sebastián Vettel, ¿no? En esta lucha en las calles de Singapur. Que eso para los estándares de Red Bull me parece que es algo importante, porque en el último sector de Singapur, como lo vamos a ver un poco más adelante, es en donde más puede perder un auto potente, un auto como es el Ferrari de Sebastián Vettel, y es en donde más puede ganar el gran balance del chasis que tiene el auto de Verstappen y de Daniel Ricciardo. Habrá que ver si esta jornada de fallas en confiabilidad ataca o no a Daniel Ricciardo en esta ocasión, y si Verstappen puede resolver el gran premio como todo mundo espera que lo pueda resolver. Pero aquí es en donde vemos que puede lucir de alguna forma en esta última parte del circuito, que son 12 curvas consecutivas de ida y venida, para ver si en esta ocasión el buen balance que puede tener el Red Bull puede sacarlo adelante ante este Ferrari que luce muy, pero muy poderoso. Bueno, ahí están como Vettel ganaba por muy poquito, poquito más de 3 décimas, un circuito que estaba entre el rojo y el azul. No había color, ese color turquesa con el que se representa normalmente a Mercedes, porque Mercedes y especialmente Lewis Hamilton estaba detrás. Así terminaba la Q3, Vettel primero a 323 milésimas Verstappen, después Ricciardo, un poquitito más atrás, cerquita de su compañero de equipo, Kimi Raikkonen un poco más lejos, y Hamilton con Bottas que largaban en el quinto y sexto lugar, en teoría, sin posibilidades para la victoria. Después todo se revirtió. Miren lo que es la vuelta, y son las más rápidas estas, ¿no? 1.39.4, 1.39.7, según por donde se la mire. Imagínense las vueltas de carrera, son incluso un poquito más amplias. Dan cuenta de lo que es un circuito largo, tortuoso, y cada vuelta es un compromiso, además, físico, ¿eh? Realmente muy grande, que tienen los pilotos. Así que está todo en juego este fin de semana. Sí, y más allá de lo que decía Chacho recién, de esas 11, 12 curvas seguidas, consecutivas, donde el auto dobla y dobla y dobla permanentemente, sin recta prácticamente, el total de curvas es 23 en este circuito. Quiere decir que, como decía Adrián también, muy tortuoso, muy complicado, mucho calor, y ahí tendremos que ver también el rendimiento de los neumáticos, ¿no? Porque esos neumáticos que han sido tan
delicados, por decirlo de alguna manera elegante, en la última carrera, y sobre todo en el auto de Kimi Raikkonen, que tuvieron que soportar tantas vueltas, tanto calor en Italia. Aquí va a ser calor, tal vez haga más calor todavía, aunque sea de noche, y lo que sí es seguro que va a haber más humedad, con lo que ese clima denso del sudeste asiático se va a volver a hacer presente este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Seguimos, hay mucho preparado, ya le dijimos, para este programa, aquí en el show de la Fórmula 1, y también Hamilton, Vettel, tienen mucho que decir, y hay comparativas, entre ellos se los va a estar midiendo, ¿no? Porque están peleando el campeonato, ahora separados por 30 puntos. Es una ventaja que lo deja en el filo de la navaja a Ferrari, y sobre todo a Vettel, porque Vettel tiene que ir y ganar este fin de semana, no tiene otra, y lo puede hacer. Ahora, si no gana por cualquier motivo y queda otra vez atrás de Lewis Hamilton, me parece que adiós campeonato. Se acelera un proceso inexorable, porque tiene la ventaja de los puntos Hamilton, y lo que decíamos en la apertura, en las condiciones en las que está, Mercedes debería bajarse de una carrera, el Mercedes de Hamilton debería tener algún inconveniente que le saque la posibilidad de ganar los 25 puntos, lo deje fuera de la zona de puntos. Y en la realidad en la que se encuentra hoy Mercedes, salvo el pasado de Austria, es muy difícil que un Mercedes se quede. Sí. La fiabilidad es uno de sus principales puntales desde que existe como motor híbrido, desde el año 2014 para acá. Son muy pocas las veces en que encontramos que el equipo flaquea desde ese punto. Este año fue en Austria. Y ya pasó esa posibilidad en esto de los porcentajes de probabilidad que tienen. O sea, ya terminando más o menos en los puntos, Hamilton prácticamente se asegura el campeonato. Ferrari no puede negociar. Vettel no puede negociar. Bueno, vamos a ver cómo terminó el año pasado o cómo empezó la carrera del año pasado y que fue el fin para los hombres de Ferrari, lamentablemente. Esperemos que este año, con la lección aprendida, sepan que, como decía el gran Juan Manuel Fangio, las carreras no se ganan ni en la primera curva ni en la primera vuelta. Se ganan con la bandera cuadros. Miren las imágenes, estaban allí, adelante, Sebastián Vettel, Kimi Raikkonen, Max Verstappen había clasificado muy bien en el segundo lugar. Y ahí venía la largada, miren, Vettel, Verstappen, Raikkonen, que aparecía por la derecha de la imagen, y Vettel, que se cerraba sobre los otros dos, y se provocaba este accidente que dejaba a varios afuera de carrera. Inclusive hasta Alonso, que pasaba por ahí, lo sufrió. En el rebote termina navegando en diagonal Raikkonen y le pega de costado por segunda vez a Max Verstappen y termina de condenarlo también al abandono. Fíjense la carambola y también cómo el McLaren salía despedido, justamente lo que decías, Fer. Prácticamente sin participar siquiera en la pelea por los primeros lugares, ¿no? Chacho, aquí empezó la debacle de Ferrari. Claro, claro, ahí pasaba Alonso, ¿no? Con ese McLaren naranja y negro en la temporada pasada. Chacho decía, son dolorosas imágenes para los hinchas de Ferrari, también para Verstappen, porque los deja fuera de carrera en el comienzo, pero sobre todo porque le abre el camino a Lewis Hamilton. Sí, que toma con mucha inteligencia las cosas, se pone en una zona prácticamente de cuidado, de reserva en el costado derecho de la pista y ello lo hace ser simplemente testigo y después quedar en una magnífica posición cuando se iba ahí finalmente el Ferrari de Sebastian Vettel ya tocado, ya dañado. Pero me parece, Fer, que esta pista, si revisamos los años anteriores, había sido el demonio del equipo Mercedes. No podían terminar con una carrera satisfactoria, no podían tener buenas actuaciones dentro de este circuito de Singapur, y me parece que eso le mete también demasiada presión a Ferrari, porque saben que es en este tipo de pistas en donde se tienen que aprovechar sí o sí las flaquezas de su rival, y en esta ocasión creo que no va a ser diferente. Saben que este es el caballo más duro para domar para la escudería Mercedes. ¿Por qué? Por la humedad, por la temperatura, porque se compite además con los compuestos de neumáticos más blandos que siempre le dan trabajo tanto a Hamilton como a Bottas. Y es toda esta composición la que me parece también acaba metiéndole presión al equipo escarlata. Creo que tienen que limpiar esa parte y tienen que limpiar lo que pasó el año pasado para que ahora sí las cosas funcionen de manera perfecta y puedan apostar a que si se aparece por ahí Red Bull en medio, puedan tener las armas suficientes para eliminarlo. Bien, tienen un duro trabajo por delante. Bueno, ahora les vamos a mostrar una placa, una comparativa de cómo les ha ido allí en Marina Bay a estos dos pilotos, ¿no? Victorias, 4 para Vettel, 3 para Hamilton, igual en poles, 4 para Vettel, 3 para Hamilton. Recuerden que ya se corrieron 10 carreras en este circuito. Sí, va ganando en entidad Singapur, siempre parece nuevo, pero va ganando en entidad. Y a pesar de la imagen que dejó la carrera el año pasado,
Vettel sigue sacando una pequeña distancia de sus mejores épocas de Red Bull, donde evidentemente aquí era un reducto incuestionable la supremacía que en aquel momento tenía Red Bull con Sebastián Vettel, que le permitió justamente ganar y lograr las poles respecto de Lewis Hamilton, ¿no? Bueno, casi los dueños, ¿no?, de Singapur. Prácticamente los dueños, sí, ¿no? Porque ganaron 7 entre ellos de 10 carreras justamente en estas calles tan complicadas, como les decíamos recién. Nos vamos a ir a la pausa, hay mucho más preparado, ¿eh? Mire, así empezó el show de la Fórmula 1, imagínense cómo sigue en el próximo bloque, ya venimos. Después se supo que Briatore lo mandó a pegarse a propósito a Piquet para favorecerlo a su compañero Fernando Alonso, que terminó ganando la carrera. Era la carrera 800 en la historia de la Fórmula 1. Y era imposible que en términos normales ese Renault aportara una victoria a Fernando Alonso. Ocurre que el juego de equipo, juego entre comillas, se lo permitió. Bueno, y ahí la polémica entre Hamilton y Massa. Miren el enojo, en 2011 pasaba esto. Las caras, ¿no? El reproche de Felipe Massa. Y después venía Kovalainen en 2010. Esto ocurrió el año anterior. En llamas con el Caterham. Ahí ayudando a Kovalainen, ¿eh?, a apagar el fuego. Miren a Massa con Bruno Senna. Las paredes cómplices de una maniobra que pudo haber sido tremenda. Miren cómo acomoda el auto Felipe. Y qué cerquita estaba de la pared justamente en aquel año. Bueno, y esto, el desastre de la manguera en 2008. Aquí perdió el campeonato, creo, por los puntos que perdió ese día Felipe Massa, que había sido líder en la parte inicial de esa carrera. Y después perdió todos los puntos. Y después, bueno, después venía un Alonso que con Vettel tenían también una gran batalla en 2010. Eran tiempos calientes, de la disputa allí entre Red Bull y Ferrari. La reivindicación del desastre que habían hecho con Renault en 2008, ¿no? Esto lo reivindica Alonso de aquel mal trago. Ganaba con Ferrari, potenciaba su candidatura para el campeonato. Y ahora van a ver algo increíble. Miren, un lagarto, ¿se acuerdan? Ahí, cruzando la pista. Está bien, estamos en el sudeste asiático. Eso pasó en 2016. Y en 2013 iba a pasar esto. Webber se subía al auto de su amigo, Fernando Alonso, que lo iba a llevar hasta los pits. Son imágenes históricas, ¿eh? Esto no es lo único, o el único caso de taxi en la Fórmula 1. Ha habido autos hasta con más de un piloto. Miren esto, el accidente entre Jean-Éric Vergne y Schumacher. 2012. Pasa muy rápido el tiempo. Esto ocurrió hace 6 años, ¿eh? 6 temporadas. Mercedes. Y después, ahora viene la parte final, lo último. Una alegría para los tifosi. Ahí estaban, ahí se iban Vergne y Schumacher. Y ganaba Vettel, la alegría, al ganar en 2015. Gracias. Lasciatemi guidare, perché non sono lento. Lasciatemi guidare, una gara bella. Bueno, como dirían los italianos, hasta con una canzonetta, bien típica italiana ahí, Sebastián Vettel festejando esa victoria en aquel año 2015. Con Ferrari, su primera temporada en la escudería de Maranello. La única victoria con Ferrari que tiene Sebastián Vettel, las otras tres fueron en todo caso con Red Bull, en un año que fue mucho más competitivo para Ferrari que el que seguía. 2016 fue un año realmente bastante complicado, pero da cuenta de que Vettel sabe de qué se trata Singapur. Sí. Yo diría, para los hinchas de Ferrari, este es el escenario donde es todo o nada. Y puede ser todo. Y este, Chacho, este circuito de Singapur creo que es el paradigma, el circuito. Por aquí el tema, ¿se acuerdan, no?, de los escapes soplados de Red Bull, donde seguían soplando en las curvas y ahí seguía doblando rápido Sebastián Vettel y hacía grandes diferencias en esta pista. Y me parece, Fer, Adrián, amigos, que en esta ocasión también tiene muchas probabilidades, ¿no? Como lo decía Adrián, es un hombre que sabe ganar ahí, que sabe hacerse el coche para obtener el balance necesario, pero más allá de eso, también Vettel es un hombre que le encuentra rápidamente el ritmo a una pista, ya lo sabemos y lo hemos dicho largamente, es una pista tortuosa, difícil y que además exige mucho físicamente. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de humedad dentro del casco en Singapur, a pesar de ser una carrera nocturna. Es muy difícil respirar, es muy difícil conseguir toda la carga de oxígeno que necesita un atleta que está esforzándose como lo hace un piloto de Fórmula 1, y me parece que evidentemente Vettel es de ese tipo de pilotos que saben dosificarse, administrarse bien y sacar el máximo potencial en estas pistas de alta exigencia. Lo
que creo tendrá que pasar es que mentalmente, como decías, meta la cabeza en el hielo y que se olvide de todo lo que tiene por encima, de que se olvide de todo lo que tiene detrás y que haga una buena carrera este fin de semana. Eso es lo que pedimos. Seguramente, Chacho, va a ser una de las grandes claves que tiene este Gran Premio de Singapur. ¿Vieron que hay carreras que en algún año pueden pasar, no digo desapercibidas, pero como una carrera más dentro del campeonato? Sin embargo, este Gran Premio de Singapur, por todo lo que pasó en las últimas cuatro carreras, Adrián, se ha transformado en una carrera, creo que clave, en una carrera de esas tipo bisagra, ¿no? Donde da la vuelta el campeonato, donde puede salir bien para un lado o bien para el otro y ya ser medio decisivo por lo poco que queda. Sí, nunca pasa inadvertida Singapur. De hecho, empezó accidentada su historia, ¿no? Con el episodio que recién recordábamos de Renault, de Alonso, de Piquet, Viratore. Pero nunca pasó inadvertida. Es una carrera donde en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, porque de hecho cualquiera que toca la pared es salida a safety car. Así que tengamos en cuenta que esto también está vigente para este fin de semana. Un detalle, dijiste safety car y me acordé de una cosa. ¿Saben cuánto safety car hubo en 10 carreras en los 10 años anteriores? O sea, en los 10 grandes premios que ya se corrieron, 17. Y en todos los años salió el safety car por lo menos una vez. Claro, por eso. Es fija. Es fija. No, no hay manera de que no salga el safety car en realidad, ¿no? Así. Yo creo que hay un porcentaje minúsculo de que a lo largo de toda la carrera no salga el safety car. Así que atención, porque esto puede cambiar completamente las variables, ¿no? Bueno, hubo una nota que conocimos hace muy poquitas horas, muy, pero muy interesante, muy jugosa y muy polémica por las declaraciones entre Nico Rosberg y Bernie Ecclestone. Miren qué dos personajes. Nico Rosberg, campeón mundial 2016, Bernie Ecclestone, jefe de la Fórmula 1 por 45 años, desde aquel lejanísimo 1972 hasta la temporada pasada, 2017. La vamos a ver, tiene mucho para hablar y para polemizar, y seguramente no todos van a estar ni vamos a estar de acuerdo con algunas cosas. Mire. Just coming back to F1, topics at the moment is first of all Alonso retiring, and there's quite a debate about if is he one of the greatest of all time or not, yeah? And I have the view that if you take him as a pure driver, yeah, he is one of the greatest of all time, but it takes more than that to be a great Formula One driver, and that, and what also comes into it is being a good team player, having good social skills, getting yourself in the right places all the time, getting the great cars to drive so that you can win races and championships, and that has been his biggest weakness. Yeah. So does that maybe take him away then from being one of the greatest of all time, or would you still consider him? I think what you're saying is right. As a driver, if you leave it when he's in the car, sure, he is. But it's not only that. But in other areas of the way he's been, he's acted or had to act, he's not been the greatest. Maybe he's sort of had the wrong advice and sent him up the wrong road. Bad manager. Well, no, just kidding. It's your dear friend. Well, I don't think Flavio was his manager. I don't think Flavio really was bad for him, quite the opposite. No, no, of course, he did a great job with him. Yeah. And he won championships with him. Incredibly big talent. Yeah. For Stefano. And of course he's in there, positioned well in the team. It's not really a comfortable place to be alongside him. I don't think any of the world top champions today would want to be have him in the team. I think he'd have a bigger job of getting a seat in the team than Fernando has. I don't think Ferrari would welcome him with open arms, or Mercedes. This is Verstappen, yeah? Yeah. Well, I'm not so sure. He's very special. No, but he's, I mean, put it this way, you wouldn't be delighted if you was in the team that was, whatever, forget the word number one, but assuming you're the top guy in the team, yeah, and somebody says, your guy that's going to drive the other car is Verstappen. Oh, no, that's a so Sebastian wouldn't want him. No. I'm sure. No. Lewis wouldn't want him. No. Who's going to be champion? Sebastian or Lewis? Please don't say the guy who has the most points at the end of the season. We all know that one. That's the standard Bernie answer. Bernie's very good at dodging bullets, so. Seems to me at the moment that perhaps the Ferrari's a better car. And between the two, between Lewis and him, I wouldn't say there's a big difference. So I think maybe Sebastian can win the championship. I go for Lewis. Such a machine and obvious choice. And the team as well. I think they're gonna win it again. And Ferrari just mess up too much. Well, that's the whole point. They get it wrong too much. I think the car's better. Yeah, but they don't have the other bits and pieces around it. Yeah, with the organization, and that's why I never have the feeling that they're gonna be able to carry it through. I always think, whenever they're strong, I think okay, Mercedes is gonna come back next race. That is the problem. Yeah. I think Ferrari are a little bit more used to losing than Mercedes. So it's easier for them to lose. Yeah.
Impresionante. Me dice Nico Monzón que esto pasó en el marco de un podcast que acabo de inaugurar también y que va a ser frecuente, que hace Nico Rosberg. Alonso, por un lado, Verstappen por el otro, ¿y quién va a ser campeón? Me quedo, yo creo, Adrián, Chacho, que tenemos que arrancar por el final, por la última, sí. Porque después vamos a tocar los dos primeros temas también, pero acá dijo, Ferrari está más acostumbrada que Mercedes a perder. Uh-huh. Es toda una definición de Bernie Ecclestone que así todo cree que Ferrari con Vettel pueden ganar el campeonato. Ahora, qué interesante la radiografía del final que hace Nico Rosberg, ¿no? Que dice, falla la organización de Ferrari, sí. Cometen muchos errores en Ferrari a pesar de tener el mejor auto, ¿no? Sí, Chacho decía también, Nico, que se necesita la perfección como la que tiene Mercedes en muchos pasajes de los campeonatos para ganar justamente un título. Y hablaba de la máquina, me parece que la máquina en este momento tal vez sea lo menos relevante en el desarrollo y la forma en que ha logrado la contundencia que, por ejemplo, exhibió Hamilton en Monza. Creo que el auto es bueno, por supuesto, no es tan bueno como el de Ferrari, pero lo que sí es, como tú dices, algo definitivo, algo que se asemeja mucho a la perfección, es la orquestación del trabajo de equipo de Mercedes, ¿no? Paradas en pits muy buenas, estrategias arriesgadas, trabajo de equipo, sacrificio de Valtteri Bottas, y creo que todos esos componentes es lo que está reuniendo ese favoritismo que refleja definitivamente un hombre que pasó por ahí, ¿no? Además. Claro, y yo creo que este tema de la perfección que habla Nico de Mercedes puede tener peso en esta temporada porque no hay una gran diferencia. Ferrari está mejor, pero por un poquito mejor. No es un auto dominante que seguro que gana todas las carreras. Hay que pelear las carreras. Uh-huh. Está bien, está más fuerte que años anteriores. Años anteriores perdía, a veces por mucho, a veces por un poquito. Con Mercedes ahora tiene un poquito más, está arriba. Pero no hay una gran ventaja para decir, descanso tranquilo en el auto que sé que ganamos el campeonato. No, hay que trabajarlo el campeonato, ¿eh? Hay que pelearlo todavía. Ahora son dos personas con autoridad, cada una en su rol, ¿no? Bernie por un lado, Nico Rosberg por el otro. En el fondo, ¿les sorprende lo que dijeron? Porque hablaron sin pelos en la lengua. Y fíjense, habla de Alonso como tal vez uno de los mejores pilotos de la historia, pero adentro del auto. Sí. Afuera del auto con mucho déficit. Los dos van a entender esto, por lo menos, ¿no? La otra definición, ¿quién querría tener de compañero a Verstappen? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Puede ser o no ser el mejor, pero seguramente es uno de los personajes más difíciles con los cuales convivir dentro de la estructura de equipo, ¿no? Sí. Yo tengo mis pensamientos sobre esos dos primeros puntos, ¿no? Alonso, coincido que afuera del auto es más difícil, adentro es un gran piloto, y como nosotros, siempre lo decimos, nosotros lo juzgamos por lo que hace arriba del auto, adentro del auto, porque afuera no nos salvamos nadie, ninguno, nosotros, los pilotos, el público, afuera es muy difícil juzgar a la gente, no podemos hacerlo, no somos quienes para hacerlo. Adentro del auto, creo que Alonso está en un top 10 de la historia, algunos dicen en un top 5, pero bueno, pongamos en un top 10, como para ser un poquito más amplio, que haya menos gente que se enoje, pero creo que sí, que está Alonso en la historia de la Fórmula 1 por todo lo que ha hecho. Después, lo de afuera que lo juzgue a quien lo tenga que juzgar, no nosotros. Y con el caso de Verstappen, Chacho, a ver si coincidimos, Verstappen es muy difícil, es muy aguerrido, es casi imposible pasarlo, hace maniobras increíbles al límite, a veces excede del límite, y por eso no lo va a querer ni Vettel, ni tampoco lo va a querer Hamilton. Y yo escribí hace muy poquitos días en Twitter también que estoy seguro, y es lógico lo que dijo Bernie, no lo van a querer porque saben que a autos iguales es el que les puede ganar a los dos. Sí, sin duda. Y creo que esta es una constante de esos grandes pilotos que aún sin llegar a ser campeones o sin estar en la posibilidad de ser campeones, son pilotos que marcan su propia línea, ¿no? Es este tipo de piloto que acaba seleccionando o escogiendo a sus compañeros o la forma en que trabajan dentro de una escudería. Y Verstappen desde el principio me parece que fue delineando que iba por este sentido. Ahora, esto de antemano, por lo pronto, en el corto plazo, de acuerdo a la visión de Bernie, le está clausurando la puerta de entrada a una escudería relevante y potente como puede ser Mercedes o Ferrari, a un piloto que necesitaría evidentemente unas características de ese estilo, tal vez no para ser campeón del mundo, pero sí para continuar con ese nivel de progresión que todo mundo espera en él, es decir, ganar uno o dos o tres o más campeonatos mundiales, que me parece definitivamente está en el horizonte de Verstappen. Vamos a ver si a lo largo del tiempo o la salida de Hamilton eventualmente o de Vettel también, eventualmente de sus respectivos equipos, le abre una puerta. Pero por lo pronto, me parece que a corto plazo, la situación de Verstappen está muy atada ahí a Red Bull. Bien, veremos qué pasa, ¿eh? Es un piloto que los grandes equipos se los tendrían que llevar, por lo menos para tener el reemplazo de lo que viene, porque seguramente tiene pasta de campeón. Habrá que ver si tiene el auto para lograr algún o algunos títulos. Este Max Verstappen
tan reconocido por todo el mundo en la Fórmula 1. Por último, para terminar este tema, Adrián, no me quiero perder los próximos podcasts de Nico Rosberg. Si empezó de esta manera, va a estar bueno. Porque está despojado, ¿no? Sí. La verdad, ya no le importa nada opinar como opina y decir lo que dice sin pelos en la lengua, incluso de personajes que hasta hace poco tiempo eran rivales directos, ¿no? Hablar de Alonso en esos términos, hablar de Verstappen y hasta del propio Hamilton, ¿no? Y además de hablar como estructura de equipo, además, que es muy interesante eso que sí, hay que escucharlo, Nico, ¿no? Hay que escucharlo, a Nico. Vale la pena escuchar así a los campeones mundiales, a los hombres que han estado en la Fórmula 1, que tienen mucha experiencia, más que campeonato todavía, porque nos dicen cosas muy interesantes. Siempre cuando habla Alonso, uno tiene que prestarle atención. Cuando habla Nico, lo hizo sinceramente también. Cuando habla Luis, hay que prestarle atención también al campeón del mundo. Y así todos. Cuando habla Sebastián Vettel, a Vettel uno le nota en la cara si las cosas fueron bien o si fueron mal, ¿no? Porque no las puede ocultar. Las muestra, es así, es muy, digamos que es muy frontal, ¿no? Es muy franco en ese punto Sebastián Vettel. Ahora nos vamos a ir a la pausa. No se pierdan el próximo bloque. Vamos a ir con la guía del Gran Premio de Singapur, algo importante para lo que viene el fin de semana. Ya le dijimos que es una carrera muy, pero muy compleja. Ahora vamos a ahondar un poquito en ese tema. Ya venimos. I love it here. The cars look much cooler under the lights and yeah, the circuit, the place, the city, the people here, it's really good. It takes a few days for your body to get used to the heat. We lose a lot of liquids. Maybe 3.5 kilos during the race, it's quite a lot. So basically, the fitter you are, then you're gonna have easier time in the car. It's quite a unique circuit in a way, you know, it has its own style. I do kind of like going over the bridge. There's the chicane just before the bridge. You go over the bridge, you break into the tight left-hander. That sequence is really technical, and to get it right is not easy, but I enjoy it. The Singapore sling, it is quite a tricky one to get right. You need to be very precise over there. A lot of time is either gained or lost in the last sector. Normally the tires, they start to overheat. That makes it a bit more tricky, more easy to make mistakes. It is definitely demanding. There's so many corners around here, and to get all the corners right, there's a big either lap time loss or gain, in the example, in the qualifying lap. Bien, amigos, seguimos avanzando en el show de la Fórmula 1. Muy interesante esta presentación, de alguna manera, del circuito hecha por un piloto, por Valtteri Bottas, que es un piloto ya ganador en la Fórmula 1, un piloto que ha hecho poles, un piloto que va muy, pero muy rápido y que ha mostrado, creo, Adrián, aspectos interesantes, ¿no? Sobre todo ese, cuando habla del calentamiento de las gomas en la última parte, porque ustedes lo vieron bloquear, esa última parte se viene rápido o hay que aprovechar esos pequeños tramos de recta entre curva y curva, que son mayoría, allí las curvas, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que acelerar y bloquear enseguida para poder doblar y ahí se les complica. Es que el último sector tiene un viboreo que es un infierno prácticamente, sí, ¿no? Es entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir y después tomar aire para la recta principal, pero todo tiene un nivel de tracción tan fuerte que los neumáticos realmente se desgastan mucho, sin contar con lo que viene antes, que viene de algunas curvas incluso en 45 grados. O sea, por eso pasa de todo y pone todo en juego. Recién cuando repasábamos el top 10 de lo que se recuerda a Singapur, ¿cuántos autos se prendieron fuego? Cosa que hace, o sea, no se ve ya con frecuencia en la Fórmula 1. El único escenario que brinda algo semejante es justamente Singapur, porque el sobrecalentamiento es algo también, es un denominador común a tener en cuenta, es un riesgo, ¿no? Bueno, aprovechemos, vamos a conocer mejor la pista. Aquí está la presentación de este Gran Premio y de esta pista. Bueno, ahí está Singapur. Tiene 23 curvas, como ya les dijimos. Fíjense, un trazado con curvas permanentes. Y además las curvas, la mayoría son de 90 grados porque estamos en las calles de la ciudad. Ahí están los sectores, bien divididos. Se tocan ahí casi las curvas 8 y 14 en el circuito, ¿eh? Ahí donde se juntan antes de entrar ya en la última parte del circuito. Ahí están los DRS. Hay muy poca recta. La recta del Raffles Boulevard. Ese es un lugar fantástico para ver la carrera, ¿eh? Ahí arriba. Sí, es un hotel que además cuenta con una piscina como terraza. Y desde ahí se ve esto, por ejemplo. No solo la vuelta al mundo, sino además el inicio de la vuelta de Singapur, que está arriba al minuto 40 en carrera, largamente arriba al minuto 40. Fíjense estas curvas, por ejemplo, esta primera combinación que termina siendo casi en 45 grados la número 3, sin más lejos. Así es, Chacho, es como una gran chicana, esas curvas 1, 2, 3, ¿no? Una chicana alargada. Una chicana alargada en donde te invita a ir a lo máximo con el freno en la curva número 3, en la última parte. Y aquí está el resto, la curva número 7, una curva de muy baja velocidad porque está muy, muy cerca la barra. Y después se abren algunas posibilidades para poder acelerar un poco más, para poder buscar la parte más recta del circuito hacia el último sector. Bien, y como decía Valtteri Bottas,
en su explicación, en el comienzo de este bloque, es una pista muy técnica. Y ustedes ven por qué es una pista muy técnica. Porque las curvas no son curvas fáciles. Están más complicadas que las curvas normales, ¿no? Porque a lo mejor para doblar a la izquierda, primero hay que doblar poquito a la derecha y después otra vez a la izquierda. Esa se hace, la 22-23, como una sola, ¿eh? Un redondel allí casi en círculo como la toman los pilotos. Y es la más veloz de todo el circuito, ¿no? Antes de ingresar a la recta principal, uno de los lugares favoritos de Bottas era justamente pasar por debajo de la tribuna. Y aquí tenemos los dos sectores de DRS, describimos el primero en este caso. No hay mucho lugar para generar un tercer sector de DRS como se ha hecho en otros circuitos este año. Así que con los dos establecidos previamente es suficiente. Este pretende ser largo, claro, pero fíjense que enseguida se encuentra con las limitaciones propias del dibujo. 570 metros, no es de los más largos del año. Así es, cuesta mucho, vos decías a Adrián recién, tener tres sectores, claro, cuesta hasta tener dos aquí, ¿no? Porque uno en esa recta del Raffles Boulevard, vaya y pase, el otro ya es bastante, pero bastante más difícil. Mira la detección, antes de la recta de boxes, ¿no? Hasta este está forzado, curvas. Hasta este mismo está forzado. Fíjate, sí, este está forzadísimo porque tampoco es muy largo, ¿no? Esa recta, miren ustedes lo que es, ahí está la medición en metros. 320 metros, ¿creen que puede ser útil este DRS? A mí me parece que no, ¿eh? No sé si alcanza. Le puede alcanzar alguno que tenga, además del DRS, mucha diferencia de potencia de motor. Si no, normalmente va a ser difícil. Hay que usar la recta, la otra, ¿eh? La que decíamos, la del Raffles Boulevard. Aquí fíjense lo que es, por ejemplo, la curva número 18, la que pasa justamente por abajo de una de las tribunas. Lo que es ese viboreo que describíamos hace un ratito, Fer, es entrar y salir permanentemente antes de completar la vuelta, ¿no? Y con tráfico, como va ahí Hamilton, mucho peor todavía, ¿no? Porque si le toca tráfico en esa parte, ahí se pierde tiempo. Por eso también, Chacho, creo que las estrategias van a ser fundamentales, ¿eh? El que se equivoque con la estrategia, y ni hablar del que le pega a la pared. Sí, que esa es una de las constantes que nos ha exhibido Singapur a lo largo de estos 10 años. Y sobre todo ese tema que estás reflejando, Fer, el tema de tráfico y particularmente en la calificación, particularmente en Q1. No es difícil que de pronto salgan sorpresas porque este se convierte en un verdadero embudo, ¿no? Porque no hay forma de pasar y evidentemente cuando los pilotos sienten confianza y quieren ir mucho más allá, particularmente en los sectores 2 y 3, es cuando vienen estos toques, estos contactos que lastiman los autos, pero que evidentemente hacen perder mucho tiempo. Y otro de los temas, este, ¿no? Que es el tema del rake, el balance para poder hacer que el auto apunte exactamente en la dirección que quieren los pilotos, porque los radios de giro son tan estrechos que evidentemente se necesita mucha carga, muchas prestaciones para poder hacer que el auto se mueva exactamente en el sentido que el piloto quiere. Un poco más de ángulo Red Bull. Después Ferrari y después Mercedes, ¿eh? Como veíamos el rake allí, miren el de Red Bull, el de Ferrari y el de Mercedes. El de Red Bull es el que está más inclinado, con más ángulo allí justamente en este tema que también es fundamental, como Chacho lo explicaba. Ahí está el rake de los tres autos candidatos. Candidatos, Mercedes podría ser el tercero aquí, ¿no? 30 litros por segundo, neumático para lluvia intermedia en este caso, cosa que se dio muy pocas veces en la historia de Singapur, en el comienzo de la carrera del año pasado. De hecho fue condicionante, pero es muy difícil encontrar un escenario como este. Y en el caso de los neumáticos para lluvia extrema son 85 litros por segundo. Esto se potenció mucho a partir del año pasado cuando cambiaron el diseño de los neumáticos para lluvia extrema. Bueno, y ahora vamos a ver otra cosa, otro factor que va a ser importantísimo, Adrián, para este fin de semana, miren. Que siempre hay probabilidad de lluvia, siempre, ¿eh? En el viernes, el sábado y el domingo, fíjense, 60, 60 y 62 el domingo, con una temperatura promedio de 26 a la noche, pero con altos porcentajes de humedad, tantos así que el domingo el porcentaje es del 95%, ¿no? Transpirar el domingo, ¿eh? En Singapur. Tremendo. Hay que llevarse un aire acondicionado portátil. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, venimos enseguida ya para la última parte del show de la Fórmula 1. Ferrari. We'll be right back.
No, tranquilo. ¿Ves? Muy bien, aquí estaremos. Qué vuelta extraordinaria que hizo Sebastián Vettel para hacer la pole en el 2017. Lástima lo que pasó después, pero la vuelta fantástica, muy rápida y ahí al límite, al borde de las paredes, rozándolas prácticamente, Adrián. La va a tener que repetir este fin de semana. Sí, seguro. Digo, para mantener las chances, ¿no? Es más previsible la pole el sábado, más exento de incidentes que la carrera en sí mismo del domingo, ¿no? Bien, en el final, Chacho, votamos a ver quién gana el domingo el Gran Premio de Singapur. Sé que es dificilísimo, ¿no? Porque aquí es un, hay que tirar una moneda arriba y votar por cualquiera. A ver. Yo creo que tiene que ser Vettel y voy con Vettel doble. Pole y triunfo, sábado y domingo. Bien, bien. Te agradecen los tifosi, ¿eh? Bueno, Adrián. Que me agradezcan también porque yo no puedo salir de esa votación tampoco. Ferrari no puede negociar otra cosa, así que voy por la W. La del sábado y la del domingo para Vettel. Bueno, bueno, está bien. Yo para no votar igual, yo me encantaría que gane Vettel, ¿eh? Por el campeonato, por lo que viene, porque se calentaría todo muchísimo más todavía, más allá del calor que va a ser en Singapur. Voy a votar por Verstappen, ¿eh? Alguien que anda bien, el año pasado hizo el segundo tiempo, largó en la primera fila. Veremos este año, en Red Bull dicen que van a estar un pasito atrás de Ferrari, pero bueno, hay que votar y para no votar todos juntos, ahí está, Max Verstappen. ¿Sábado y domingo? No, el sábado Vettel, bueno. Sábado Vettel con bien. Esta vuelta, es decir, otra vez, WBB, Vettel Verstappen en el caso mío. Chacho, un abrazo grande, gracias, el fin de semana, ya el viernes estamos con las prácticas del Gran Premio de Singapur. Así es, Fer, muy temprano acá en Latinoamérica, vamos a estar ahí compartiendo con todos los primeros momentos del Gran Premio de Singapur, un abrazo para todos. Igualmente, Adrián lo mismo, ¿eh? Y con momentos previos seguramente en Circuito Fox el jueves que viene, ¿eh? Así es, no se lo pierdan, Circuito Fox, para ir ya calentando lo que va a ser un fin de semana ya de por sí, ya se lo dijimos, muy caliente. Gracias, Adrián. A ustedes, amigos en toda Latinoamérica, no se pierdan Gran Premio de Singapur, Fox Premium, para el próximo domingo, sábado y el viernes. Las pruebas van por Premium y también van por Fox Sport 3. Muchas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedwagon, la evolución del coadyuvante.